Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a nuestra semana número 4, que pertenece a sesión 14 de lo que es sección 4 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Recordarles que el día viernes es asueto. Nosotros vamos a estar finalizando el día lunes 18, ya que el día viernes no va a haber clases síncronas por ser día de asueto. Quiero compartirles el aula virtual, solo déjenme acá. Que se me creó un problema. Ahí está el problema. Y no pueden restar. Vamos a ver. Voy a permitir acá. Bueno, voy a compartir acá el aula virtual. Como siempre, compartirles acá en pantalla, recordarles que estamos en sección número 4, hablando de tablas, y en este caso vamos a finalizar con la parte de lo que son gráficos básicos en Excel. Además de eso, tenemos nuestro examen de medio curso, que es importante que ustedes puedan ya empezarlo a realizar. Tienen una ventaja que desde el día viernes, sábado y domingo van a tener para poder finalizar. Eso les va a ayudar para que el día lunes que vengamos a la última clase, usted solamente esté esperando la última sesión y espero que ya hayan todos finalizado con todas las actividades del aula virtual, ya que van a tener fin de semana largo y así poder avanzar y finalizar con todo lo que tiene que ver con cada uno de los temas y secciones dentro de lo que es el aula virtual. También pedirles que el examen final todos deben de realizar. Tiene una ponderación, en este caso, del 40% sobre su nota, en este caso, final. Este día, miren, vamos a estar hablando de un tema muy importante dentro de Excel para lo que es el programa de Office, ya sea en Word, ya sea en PowerPoint, ya sea en Access. Nosotros tenemos la opción de buscar y reemplazar. Si ustedes trabajan muy bien lo que sería Word, van a ver una gran diferencia cuando ya lo utilizamos dentro de una hoja de cálculo o dentro de un libro de Excel, lo que sería la acción de buscar y reemplazar. Es algo muy diferente a cómo lo trabajamos para otros programas, siempre en este caso de la familia de Office, que trabajarlo ya con lo que sería Excel. Quiero enseñarles todas las formas en las cuales podemos, en este caso, realizar búsqueda, cuáles son las opciones avanzadas que tenemos en esta ventana que se abre, y además de eso, que ustedes puedan identificar que no solamente me realiza búsqueda de una palabra o en este caso de un carácter, sino que debo de ir guiando o para que la búsqueda en este caso sea efectiva. De repente nos tira muchos errores y van a ver ustedes el por qué puede llegar a tirar muchas veces ese error, pensando nosotros que estamos realizando algo bien, al final no estamos realizando la búsqueda que nos pide Excel para que sea más efectivo el poder buscar y en este caso reemplazar. Tenemos dos formas para poderlo trabajar. La primera es que él se encuentra en una pestaña, en lo que sería un grupo, y está por separado la opción de buscar y la opción de reemplazar. Pero si nosotros lo hacemos como yo considero que la mayoría lo hace, podemos hacerlo con combinación de teclas.
que es cómo lo encontramos más fácil, abrimos esa ventana y como ustedes están viendo acá en pantalla, se nos abre automáticamente dentro de esa ventana dos pestañas. La opción que automáticamente nos va a indicar como búsqueda y también la pestaña en este caso de reemplazo. Tenemos el foro de este día. Les comentaba que por la tarde estaba colocando la pregunta y me tiraba un error. Y ahora que lo active nuevamente, me aparece muchas veces colocada en este caso la pregunta. Ya voy a eliminarlo de acá. Si ustedes van a contestar, quiero que lo hagan por favor con la primera publicación que coloqué. La pregunta de este día dice, ¿cuál es la combinación de tecla para trabajar búsquedas dentro de Excel? Esa sería en este caso la pregunta que corresponde al foro de discusión número 17 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Paso a compartirles nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan, en este caso, permítanme que voy a borrar acá, pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, activar en este caso su micrófono o pueden contestarme por medio de lo que sería el chat. Permítanme que estoy borrando acá para que solamente quede un. Pues sí, ya nos quedó un foro para que ustedes puedan responder. Alejandra Beatriz Guevara. Alejandra María Escadilla, gracias. Carlos Josué Quintana. Edlin Viera Flores. Gracias, Edlin. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Gracias. Francisco Ernesto Maravilla. Gabriela María López. Igor Alberto Peña. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Jesús Antonio Solís. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Jesús. José Lino Larios. Gracias José. José Max López. Josué Roberto Martínez. Gracias José. Judith Ivette León. Gracias, Judith. Kevin Ismael Vázquez. Laura Patricia Aguilar. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Laura. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, gracias, Leslie. Luis Miguel Enríquez. Neri de Buenas Jesús noches, Alegría. presente. Ay, gracias, Luis Miguel. Neri de Jesús, gracias, Neri. Néstor Vladimir Cepeda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Néstor. Ricardo Alcides Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rosa Evelyn Cárcamo. Salvador Valentín Flores.
Salvador Valentín Flores, no. Susana Margarita Suárez, Teresa de la Paz Urrutia. Sí, Presente, buenas noches. buenas noches, gracias. Ulises Roberto Mendoza. Gracias, Susana. Ahorita le coloco su nombre. Wilber Amílcar Cubías. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Wilber. Xiomara Yesenia Crespo. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Xiomara. Jeffrey Antonio Lobos. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Jeffrey. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios. Recordarles que al final, como siempre, cualquier consulta que tengan y siempre respondiendo lo que sería el foro que tenemos dentro de la aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la herramienta Buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Cuando nosotros nos hacen correcciones, ya sea de gramática o una palabra que nosotros hemos repetido dentro de lo que es la información, nosotros podemos automáticamente sustituir y eso lo vemos mucho en el programa de Word, para que automáticamente esa palabra pueda sustituirse con otra que nosotros coloquemos. Además de eso, la única opción que nosotros tenemos para otros programas que no sea Excel, para poder buscar y reemplazar, es que colocamos la palabra que queremos en este caso sustituir. Perdón, buscamos primero la palabra. Colocamos la palabra que queremos sustituir y al darle a aceptar, automáticamente realiza lo que sería la sustitución de esa palabra o esas palabras que nosotros queremos sustituir. Pero ya cuando estamos trabajando con Excel es muy diferente. Primero porque la búsqueda es muchas formas diferentes. No solamente de sustituir palabras, sino que también sustituir celdas vacías, sustituir en este caso celdas que pueden llegar a contener la información que nosotros queremos, pero pueda suceder que también existan celdas que también contienen esa palabra y también yo le puedo decir a Excel cuáles serían las excepciones que me va a realizar dentro de ese reemplazo que yo voy a llegar a tener. ¿Qué hace la función buscar y reemplazar? Dice que cuando nosotros trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico, para lo cual puedes usar el comando en este caso de buscar. Y en caso que necesites cambiar parte del contenido, puedes usar el comando reemplazar. La diferencia cuando utilizamos un libro de Excel es que todo lo que les voy a enseñar en este momento, que puedo trabajarlo en una hoja de cálculo, también esa misma acción la puedo trabajar en el libro completo, sustituyendo esa palabra, ese formato, esa celda vacía dentro de lo que yo quiero en este caso reemplazar. Entonces, vamos a trabajar en una sola hoja de cálculo. Voy a explicarles todas las acciones que podemos hacer y al final voy a realizar esas mismas acciones trabajándolas con nuestro libro completo
y realizándolas automáticamente para que ustedes vean que realiza la misma acción. También quiero comentarles que los caracteres que tenemos dentro de una palabra, automáticamente, si tienen ese caso tilde, él va a ir buscando carácter por carácter para encontrar esa palabra que nosotros andamos buscando. No es que él automáticamente va a encontrarla. Debemos de colocarla correctamente para que él realice lo que sería la búsqueda y no se encuentre. ¿Cuántas celdas contienen esa palabra y dónde se encuentra? Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Y quiero mostrarles cómo tengo acá el ejercicio. Tengo acá, miren, la hoja llamada Buscar, que es donde vamos a realizar todos los cambios que nosotros podemos hacer, ya sea para una hoja o para un libro. Y después vamos a realizar la sustitución. Bueno, primero la búsqueda. Después vamos a sustituir para esas tres hojas que ustedes se pueden dar cuenta que tiene la misma información, pero acá ustedes van a poder comprender que al decirle a Excel que lo voy a trabajar en una sola hoja, esa acción me va a estar dentro de él, o cuando yo le diga que lo quiero trabajar para el libro completo, siempre y cuando de las tres hojas que yo me posiciono tenga en este caso el mismo formato, él va a realizar la sustitución de él. También a veces nosotros inconscientemente cuando estamos creando una cuadrícula, cuando colocamos formato, cometemos esos errores involuntarios. Y también cuando estamos realizando una búsqueda y un reemplazo, si nosotros no hemos colocado un formato que se encuentre dentro de esa celda, aunque aparentemente podamos observar que todo está igual, en la búsqueda y en el reemplazo, ahí es donde nos vamos a dar cuenta cuando nosotros cometemos esos errores involuntarios dentro del formato que nosotros hemos creado en una cuadrícula o en este caso, lo que son nuestros incansables. Muy bien, me encuentro ya en la hoja Buscar. Quiero enseñarles las dos formas en las cuales podemos realizar búsqueda y reemplazo. Me voy a ir primero a la forma de pestaña, donde en la pestaña de inicio del grupo edición, yo tengo acá lo que sería buscar y seleccionar. Al darle clic a este comando, se abre una ventana emergente donde yo tengo la opción de buscar, en esta ventana que ustedes están observando acá. Y si yo la cierro, nuevamente me vuelvo a ir al grupo de edición, buscar y seleccionar, yo tengo el comando reemplazar. Si ustedes pueden identificar en este momento, lo único que hace es volverme a abrir la ventana y colocarse en este caso la opción de reemplazar. Si estando acá, yo me voy a la pestaña de buscar, es la misma acción que yo di clic al comando. Esa sería la forma en la cual yo puedo encontrar, buscar y reemplazar por medio de pestaña, de grupo y de comandos. ¿Cuál sería otra forma en donde nosotros podemos abrir esta ventana? Sería con la combinación de tecla Control B. Control T automáticamente me va a habilitar lo que sería la pestaña de buscar. Si, por ejemplo, yo quisiera reemplazar con esa misma acción que acabo de hacer, de presionar la tecla Control P, puedo irme a la opción de reemplazar y realizar acá, en este caso, el reemplazo del texto que quiero, en este caso, encontrar. Me voy a ir nuevamente a buscar y vamos a reconocer qué tiene esta ventana. En su forma normal, si yo quisiera realizar una búsqueda de una palabra, yo lo puedo hacer exactamente de esta forma como se visualiza la ventana. Puedo colocar, por ejemplo, la palabra matemática. Voy a cometer en este caso un error y al darle Enter va a aparecer de esta manera.
No se puede encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsqueda. Si, por ejemplo, usted al digitar dentro de la celda me le dio un espacio antes de digitar, si usted le colocó una tilde, él lo que va a hacer es buscar carácter por carácter. Y si ustedes ven acá la palabra matemática que se encuentra en la celda B2, que es una búsqueda que quiero, se encuentra con tilde. Entonces, al llegar al carácter donde se encuentra la A y revisando él en la búsqueda que está realizando internamente, él no encontró esa palabra. Yo debo de colocar en este caso acá la tilde. Y si yo doy Enter, no estoy presionando ningún botón, ahora automáticamente él está realizando lo que sería la búsqueda que yo quiero. Ahora bien, miren, ¿qué pasa cuando yo encuentro dentro de esta hoja o le doy las opciones de más? Quiero que ustedes visualicen que voy a quitar acá esto, voy a cerrar y voy a volver a abrir para que lo tengamos nuevamente así de esta manera. Dentro de esta ventana, cuando yo doy más opciones, tengo dentro de hoja o libro. Yo lo estoy haciendo dentro de la hoja. Les dije que todos los cambios los iba a realizar dentro de la hoja. Buscar por fila o columna. Yo puedo acá decidir en este caso que quiero que él realice en este caso en la búsqueda. Yo lo voy a dejar por defecto por fila, ya sea que lo coloque por columna, va a realizar la misma acción de búsqueda. Y acá importante, miren, buscar él. Yo tengo fórmulas. Tengo valores, tengo notas y tengo comentarios, que son como cuatro acciones repetitivas que nosotros podemos usar dentro de un cuadro. Pero al colocar la palabra matemática dentro de esa celda, no existe ninguna función ni operación, pero por defecto. Y quiero que ustedes vean que acá no voy a hacer ningún cambio, lo voy a dejar exactamente como se encuentra acá. Y aún así, teniéndolo como fórmula, él va a encontrar en este caso la información. Voy a colocar ahora la palabra en este caso física. Y al realizar la acción de buscar todo, quiero que ustedes puedan observar que lo dejé exactamente como. Permítanme que alguien tiene el micrófono encendido. Al dejarlo exactamente como por defecto me lo da la ventana de opciones más, siempre, siempre me ha realizado lo que sería la búsqueda. ¿Qué me realiza en la búsqueda o qué puedo observar dentro de esta ventana? Si ustedes pueden ver, primero el nombre del libro con su extensión .xlsx. Dos, la hoja en donde me encuentro, que en este caso sería buscar. Si, por ejemplo, yo lo hiciera al libro, me aparecería ejercicio 1, la hoja de ejercicio 2 y la hoja de ejercicio 3 que contienen también la misma información. Me coloca las celdas donde se encuentra esa palabra y además de eso, si ustedes ven, me coloca valor y me está colocando acá la palabra física. En su forma, Excel. Cuando yo coloco la palabra fórmula, estoy diciéndole a Excel que automáticamente sea cualquiera de todas las celdas que tengo acá que me encuentre específicamente esa palabra. Ya van a entender mejor cuando yo venga y le diga que quiero valores. Es algo muy diferente en la acción que hacemos y en la búsqueda que internamente. Recuerden que esto no, yo solamente coloco la palabra. Internamente se realiza todas las búsquedas de cada una de las celdas que se encuentran ahí. Al final, si ustedes ven, él reconoce la celda y la está colocando absoluta, aunque es una celda que se encuentra ahí con una palabra que yo digité dentro de la búsqueda que está realizando, la coloca en este caso absoluta. ¿Qué pasa ahora? Acá tengo también la opción de coincidir mayúsculas y minúsculas. Puede suceder que yo lo tenga en minúscula y entonces yo lo coloque acá en mayúscula o que dentro de la información esté mezclado.
Entonces yo también le puedo decir que sea coincidencia de mayúscula y minúscula. Donde encuentre la palabra, ya sea de mayúscula o minúscula, que me realice en este caso la U. Y tengo coincidir con el contenido de toda la celda. Y acá, algo importante. Si ustedes ven dentro de la columna D, yo tengo la palabra nota o valor. Pero dentro de la información tengo la palabra not, que en este caso es la abreviación de nota. A eso se refiere cuando me dice en este caso que coincida el contenido del texto en toda la celda. Quiere decir que si yo le digo que me busque la palabra not y me la sustituya, por ejemplo, por la palabra nota, porque no me entienden que acá yo lo coloqué abreviado, yo debo de decirle que la coincidencia sea sobre el contenido de esa celda. De lo contrario, también va a colocar acá una letra adicional pensando el que no está correcta la palabra, aunque dentro de esta celda no debería de haber ninguna sustitución. A esto se refiere, refiere la con, coincidir con el contenido de toda la celda. Hagamos en este caso el ejercicio. Si ustedes ya se dieron cuenta, al realizar la búsqueda en todo, lo que hace automáticamente es hacer esto. Buscar en qué celda se encuentra en este caso la información. ¿Qué pasa cuando yo selecciono, por ejemplo, la celda B18? Él se va a posicionar exactamente en esta celda. Y si ustedes ven, me voy a pasar para la celda B3 y ya me encuentro. Yo no lo estoy haciendo dentro del área de trabajo, lo estoy haciendo afuera, lo estoy haciendo dentro de esta ventana que se abre. Pero él automáticamente me va guiando para que yo pueda ver dentro de este cuadro dónde se encuentra esa palabra de búsqueda que he hecho. Esto nos va a ayudar mucho cuando de repente andamos buscando específicamente a una persona y entonces podemos buscar que la coincidencia sea exactamente el nombre de la persona. Puede suceder que nosotros coloquemos dos nombres. Y igualmente podamos decirle que la coincidencia del contenido sea de toda la celda, porque puede suceder que exista una Vanessa, pero no sea Vanessa Astre, sino que sea Vanessa, por ejemplo, que Vanessa Denise. Y entonces la coincidencia va a ser que sea exacta, Vanessa Astre, dentro de esta. Entonces acá, miren, vamos a realizar otra búsqueda y voy a colocar, por ejemplo, la palabra not. Lo voy a hacer solamente de esta forma, buscar todo. Me voy a ir colocando aquí a las celdas y quiero que vean que en la búsqueda que me ha hecho, me está buscando a D1. Pero, ¿qué pasa? Que él está encontrando la palabra NOT. Y acá existe la palabra NOT, aunque tenga a la par una A, existe la palabra NOT. Y así, cuando yo me voy posicionando, vean que igualmente en la celda E1 me he encontrado también la palabra NOT. Y si me voy para la siguiente, F1, me he encontrado la palabra NOT. Y ahora, si me voy posicionando, ahora sí, ya me encontró en celda. Voy a cambiar para que ustedes puedan ver la diferencia. Coincidir el contenido de toda la celda, buscar todo. Quiero que vean que ahora, acá tengo, miren, la celda D2, que es desde donde inicia la palabra NOT, ya me quitó las celdas D1, E1 y F1. Porque ahora quiero que la coincidencia del contenido sea de toda la celda. O sea, si yo ando buscando la palabra NOT, esa es la celda que me va a encontrar. Y al colocar ahora el chequecito y realizar nuevamente la búsqueda, quiero que se den cuenta que ahora sí me ha realizado exactamente la búsqueda de toda la información que se encuentra aquí. Ahora les pregunto, yo puedo en este caso seleccionar todo. Puedo hacerlo de esta manera, pero si ustedes se están dando cuenta, realizarlo de esta manera me cuesta, porque pueda suceder que acá no sean solamente que siete búsquedas, sino que pueden llegar a ser 20, 30, y así se va a ir ampliando la ventana.
Les hago una pregunta que es algo que ya les entregué desde lo que es nuestra primera semana de clase. ¿Cuál es la combinación de teclas? Y una pregunta que les estoy haciendo para poder seleccionar información en Excel. ¿Cuál es la combinación de teclas? Salvador, con gusto, ya tiene su asistencia acá. Shift y las flechitas. Me dice chip y la flechita. Lo estoy haciendo en este momento. Shift y clic izquierdo. Ok. Chip y clic izquierdo, me dice. No. Estoy dándole chip y clic izquierdo, no. ¿Cuál es la combinación de tecla para poder seleccionar todo de una sola vez? Si existe la combinación manual de chip y teclas, flecha cursor hacia abajo, pero ¿cuál es la combinación que automáticamente con presionar esas dos teclas me selecciona todo? Es Shift, control y la flechita hacia abajo. Ok, me dicen shift, control y la flechita hacia abajo. No, me hacen la misma acción uno por uno. Me dicen en el chat control E. Control, Control Shift E. y la flechita direccional hacia donde quieras seleccionar. Control shift. No, siempre me trabaja bien. Controlé. Me dijeron control E, no, mire, lo vemos. Funciona, ingeniera, funciona de manera diferente en ese menú que en las tablas. Funciona de una forma diferente y ustedes lo tienen en la información que les coloqué. ¿Cuál es la combinación? Ya la hice en este momento, miren, esto es lo que quiero, que automáticamente me seleccione todo. Las teclas que debo de colocar cuando estoy dentro de una ventana y quiero seleccionarlas todas es la combinación de teclas Control y A. Control A me hace selección de todo. Control E dentro de Excel no va a funcionar porque recuérdense que Control E lo que hace es dentro de el programa. En este caso de Windows, me hace selecciones de carpetas, de hojas, de música, de videos. Pero dentro de Excel, la combinación de tecla es Control A. Con ella, automáticamente, sin estar presionando flechas, dos teclas, tres teclas, hago la misma acción. Miren, Control A y me hace la selección de todo. Esto es. Ingeniero, no sé si estoy mal, pero a mí lo que me genera control A es guardar el documento. Debemos de estar dentro de lo que sería la ventana. Si Ah, eso le pasa. ese comando solo funciona en la ventana de buscar Exacto. y reemplazar, De ¿verdad? todas las ventanas que nosotros abramos dentro de Excel y nosotros necesitamos realizar lo que sería selección, debo de hacerlo con Control A. Recordarles, y se recuerdan que al inicio les dije que nosotros dentro de Excel tenemos muchas combinaciones que hacen doble y hasta tres funciones. Y este es, por ejemplo, F4. ¿Recuerdan? F4 al inicio lo hacíamos para abrir nuevas hojas. F4 nos ayuda, por ejemplo, a colocar absoluta una celda dentro del área. Igualmente, F4 con una combinación me ayuda en este caso a poder crear lo que sería acciones de nuevos libros. O sea, todas esas combinaciones, al trabajarlas en el área donde necesitamos, realizo en este caso estas acciones. Entonces, miren, si yo hago la selección acá, y eso es importante, voy a cerrar acá. Y quiero que vean que automáticamente ya dentro del área yo tengo
la selección que yo requiero. Yo no puedo seleccionar de otra forma cuando yo tengo o quiero en este caso, por ejemplo, que puedan ver cuáles son esas palabras que, por ejemplo, deberían de no haber colocado de esa manera. Y entonces, esta combinación, igual como me ayuda a realizar búsqueda, también puedo cerrar y me ayuda a poder seleccionar exactamente ese criterio que yo ando buscando. No vamos a hablar ahorita de sustituir, sino que yo ando, en este caso, buscando. Ahora bien, voy a darle acá control Z, solamente era para que pudieran visualizar. ¿Qué pasa cuando yo ahora quiero sustituir? Yo voy a irme a la opción de reemplazar. Si ustedes ven en la búsqueda, me aparece not. Hoy voy a sustituirlo por la palabra nota. Siempre lo voy a hacer por medio de la hoja de cálculo que tengo activa. Y en este caso le voy a decir que lo quiero reemplazar todo. Y si ustedes ven, acá dice, ya está, hemos hecho 8 reemplazos. Al darle a aceptar, voy a cerrar acá. Si ustedes pueden visualizar, siempre tengo seleccionado y ahora ya desapareció la palabra no y tengo en este caso la palabra no. Esa sería una de las formas en las cuales me puede ayudar a realizar una búsqueda, a seleccionarla y decirles, miren todos los errores que cometieron acá en la palabra que han colocado muchas veces y que está incorrecta, y a poder crear en este caso lo que sería la sustitución. Ahora bien, importante. Excel guarda la última acción que hice acá. Entonces, no me vaya a buscar y vaya a cometer el error, en este caso, de que va a realizar búsqueda de todo y acá no realiza ningún cambio, le da a reemplazar porque lo va a reemplazar con la misma palabra que hizo al final. Sugerencia, siempre que abra la ventana y haya realizado un reemplazo, váyase nuevamente a reemplazar y elimine toda acción colocada ahí para que su ventana de búsqueda y reemplazo vuelva a estar a su normalidad. Si no, ustedes mismos van a estarse contando en ese momento, ah, lo que me dijo la Inge, no lo hice. Y podemos cometer el error de estar sustituyendo palabras que no eran necesarias. Ahora bien, miren, fíjense lo que estoy haciendo acá. Ahora ya tengo en blanco. Voy a darle a buscar todo. ¿Qué está haciendo? Puedo buscar también todas aquellas celdas en blanco que tengo. ¿Qué sucede cuando a nosotros nos dan información que debemos de colocar, pero hay todavía información que no la tiene? Y entonces yo necesito saber cuáles son todas esas celdas que se encuentran vacías. Y si ustedes ven, automáticamente me está indicando acá, pero quiero decirles que la función buscar también hace algo que para mí, cuando lo conocí, fue muy importante. Fíjense acá, miren, me está realizando la búsqueda de celdas en blanco y acá está en medio del cuadro que tengo. Pero si ustedes ven, también me está colocando celdas en blanco la fila número 21. Cuando a ustedes les pase que por error borraron una, dos filas, borraron, por ejemplo, una columna. Yo borré esa fila antes de iniciar la clase. Y entonces, si alguien viene y me dice, no, mira, yo tenía 21 filas con información. No, solamente 20. Yo me puedo ir a buscar. Y aunque acá dentro del cuadro no existan celdas en blanco, yo le voy a decir que me busque celdas en blanco. Y si aquí se marcan 2, 3, 4, son las filas que se han eliminado. Porque Excel reconoce esa acción. Él sabe hasta dónde usted ha trabajado. Y no pueden mentir en decir que no lo han hecho. Más, lo va a encontrar en fila. Porque acá no va a usted a decir, no, yo no trabajé la fila hasta 21. Sí la trabajó. Si Excel en la búsqueda de celdas en blanco le aparecen 2, 3, 4 filas, es porque usted las trabajó. Aunque usted las elimine, recordarles que acá la acción lo que hace es bajar hasta la 1.048.576 y volver a subir porque acá no va a eliminar la fila 21. Él la va a volver nuevamente a posicionar. Al final lo que está haciendo es borrando el contenido o la acción de esa fila, pero la vuelve nuevamente a colocar.
pero él ya entendió el programa que en esta fila había información. Entonces, mucho cuidado en decir que no se ha eliminado cuando tenemos una manera de poder observar si han habido filas que han eliminado, tal vez por error. Pensemos que es por error. Entonces, acá puede ir apareciendo porque la función o la acción, en este caso de celda en blanco, no solamente funciona para búsqueda, sino que también lo tenemos como comando. Y si yo me voy a la opción de edición y me voy a la opción de ir a especial, vean que acá lo tengo, celdas en blanco. No lo estoy haciendo con la función buscar, sino que al irme a ir a especial también tengo la acción de celdas en blanco. Y por tener esto, miren, por tener esto, igualmente en una búsqueda de celdas en blanco, cuando yo estoy buscando y quiero reemplazar, me va a encontrar también toda aquella área que yo haya trabajado, ahí se va a colocar. Dígame, Xiomara. Pero en este caso solamente vamos a poder identificar si lo eliminamos, pero no recuperar esa información. Sí, no, recuperar esa información. Solamente no me va a mostrar. Solamente me va a mostrar. Ok, muchas gracias. ¿Cómo es? Muy bien, miren. Voy a continuar acá por tiempo. Voy a reemplazar, puedo reemplazar. Vamos a colocar, por ejemplo, acá Excel y le voy a dar reemplazar todo. Le voy a dar aceptar. Voy a cerrar. Quiero que identifique, siempre me sigue marcando, importante, la celda donde ha realizado en este caso la reemplazo. Ahí se encuentra y ahí ustedes pueden mostrar que tengo en este caso las celdas ya. Con la sustitución de colocar la palabra Excel B, que en este caso sería Excel A. Comentarles que ahorita está cayendo una tormenta aquí en mi casa. Si se llegara a ir la corriente, espérenme por favor en sesión. Con gusto, si se llegara a ir, yo me vuelvo a conectar rápido. Muy bien, sigamos acá. Espero que no suceda. Fíjense, por favor, miren. Ahora vamos a realizar otra búsqueda. Eliminar, importante. Y ahora voy a buscar. Ya no voy a buscar texto, porque dentro de Excel no solamente se hace búsqueda de texto y celdas en blanco. También puedo ir a buscar por macho. Y ahora le voy a decir que voy a irle a elegir en este caso, perdón, voy a ir a elegir el formato y quiero que vean, por favor, miren que mi puntero tiene como una inyección y le voy a dar clic a esta celda. ¿Qué acaba de suceder en este momento? Él acaba de copiar este formato que se encuentra en esta celda. Me voy a ir a reemplazar y siempre lo voy a ir a reemplazar con un formato nuevo. Vamos a colocar, por ejemplo, vámonos a relleno rápido. Vamos a colocar acá dos colores. Voy a dar a aceptar. Voy a dar a aceptar. Voy a reemplazar este formato que tengo en la fila número uno por este. Le voy a dar a reemplazar todo. Y dice, ya está, hemos hecho cinco reemplazos. Voy a cerrar. Y quiero que se den cuenta que aparentemente yo tenía el mismo formato en todas las celdas. Pero solamente me hizo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué sucedió con esta celda y por qué no me reemplazó? Ustedes pueden visualizar acá y me voy a ir a lo que es las interacciones de la pestaña de inicio. Me voy a ir a la celda que seleccioné. Yo tengo negrita, calibrí, 11. En alineación tengo alineación y medio y centrado. Me voy a ir para esta celda y vamos a ver qué es la reconstrucción. Calibrí, negrita, centrado en este caso de en medio, centrado, pero acá tengo algo adicional. Yo ajusté el texto para esta celda y no lo hice teniéndolo seleccionado para todas. Entonces, él
por haber encontrado un formato adicional dentro de esa celda, no la tomó en cuenta. Aunque ustedes vieron que aparentemente tenía todo el formato correcto. Pero aún así, hasta en la opción de formato, si yo tengo opciones adicionales en cualquier grupo, él también lo va a tomar en cuenta. Otra vez. Fíjense acá, miren. Me voy nuevamente a reemplazar. ¿Qué voy a hacer acá? Borrar formato. No quiero ya ninguno de estos formatos. Voy a ir a elegir el formato y ahora voy a elegir este. Acá lo tengo. Voy a ir a reemplazar. Voy a ir en este caso a reemplazar. Y te voy a decir, por ejemplo, que quiero otra. Vamos a buscar acá un color. Coloquemos el tramo y vamos a dar a aceptar. Hoy le voy a decir, en este caso, reemplazar todo. Ya está, hemos hecho 19 reemplazos. Voy a cerrar para que ustedes puedan identificar. Y ahora sí, miren. Para todas aquellas celdas que contienen, en este caso, contabilidad, que contienen, en este caso, alineación de parte inferior, las que contengan valores numéricos, no así en este caso la fila 21 de coloque texto, va a colocarme el formato. Eso hace poder realizar en este caso tanto para texto, si quisiera valores numéricos igualmente, y si quiero reemplazar formato, igualmente lo puedo hacer. Esta sería una forma más efectiva cuando nosotros queremos cambiar ese formato. Y en vez de estar seleccionando, revisándolo, lo podemos también hacer con la opción de buscar y reemplazar. No solamente me busca valores dentro de una celda, sino que también puedo realizarlo por medio de formato. ¿Ha quedado claro esta otra forma? ¿O tienen alguna cosa? Está claro. Gracias, muy amable. Claro, ingeniera. Dígame. Ah, gracias, Mary. Gracias. Muy bien. Fíjense ahora, miren. Control B. Lo primero que debo de ir a hacer es ir a borrar los dos formatos. Voy a ir a buscar. ¿Qué quiero buscar? Quiero ir a buscar la palabra aprobado. Aprobado. Buscar todo. No me encuentro. ¿Qué pasa acá? Voy a cerrar, miren. Si yo me pongo donde existe la palabra aprobado, existe una función. Y dentro de la función está la palabra aprobado, reprobado. Si yo realizo la búsqueda de esta manera, yo le doy en este caso buscar todo, me va a seguir tirando este error. Ahora voy a hacer el cambio. Y le voy a decir que no me busque fórmula, sino que me busque valores. Le voy a dar buscar todo. Quiero que vean, por favor, que al colocar la palabra valor dentro de la búsqueda de una celda que tiene una función, me está encontrando dentro de esa función, porque la función sigue estando acá. La palabra aprobar solamente. Aunque dentro de esa misma celda yo tengo la palabra reprobar. Pero al colocar, miren, valor. Y recuérdense que un valor es un texto. Él va a identificarlo dentro de la función. Y ahora sí la va a encontrar. Esta sería otra forma en la cual yo puedo realizar búsqueda en red. Hay que tener mucho cuidado. Estas son técnicas que debemos de aprender para que no nos empiece a aparecer el cuadro que no se puede, no se puede, porque no lo estamos haciendo de una forma correcta. Estas acciones que se encuentran acá son importantes porque en ellas nosotros en este caso
podemos realizar una búsqueda. Dependiendo de la lógica como nosotros lo entendemos, así en este caso usted lo va a entender. Si yo coloco fórmula o sigo teniendo la opción de fórmula, él no va a encontrar. Pero si yo le coloco la opción de valor, ahí sí, porque es como que él entrara dentro de la función, encuentra la palabra por el carácter y carácter que se encuentra dentro de la búsqueda que estoy haciendo, y es ahí donde automáticamente, en este caso, me lo va a encontrar. Y estas serían las diferentes formas en las cuales nosotros podemos realizar cambios dentro de lo que sería una hoja de cálculo. Me voy a ir rápidamente para la hoja ejercicio 1. Quiero que se den cuenta que tengo la misma información. Independientemente de donde yo me encuentre, voy a darle control B. Le voy a decir ahora que lo quiero al libro. Voy a eliminar este texto que se encuentra acá. Nuevamente voy a regresar a fórmula y voy a ir a buscar la coincidencia con el contenido con la palabra not otra vez. Ahora con el libro, buscar todo. Hoy lo voy a hacer más rápido. Quiero que vean ahora, miren, que no voy a ampliar más lo que sería la ventana. Aquí es donde se hace más efectivo presionar la tecla control A. Si yo quisiera realizar la selección de todas las hojas, estas celdas que se encuentran acá. Si ustedes ven ahora, cuando yo le coloco el libro, me está diciendo que la búsqueda me lo está haciendo en hoja 1, ya en la hoja buscar ya no se encuentra la palabra not, me lo está haciendo en la hoja número 2, y si ustedes ven, me está reconociendo también información de la hoja número 3. Me voy a ir rápido acá, le voy a decir que quiero en este caso la palabra ahora. Sustitución como nota, le voy a reemplazar todo, y quiero que, voy a cerrar acá, que ustedes puedan observar qué ha hecho para todo. Nota, 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 ejercicio 2, nota, ejercicio 3, nota. Para todo el libro. Me voy a posicionar en la hoja de ejercicio 3, control B. Importante eliminar. Voy a ir a buscar en este caso, voy a ir a buscar en este caso, elegir este formato. Voy a reemplazarlo acá, miren. Voy a posicionar acá. Voy a colocar acá otro color. Hagámoslo así. Muy bien. Vamos a sustituirlo por. Le voy a dar a aceptar. Libro, recuérdense, estoy trabajando con libro, reemplazar todo, aceptar. Voy a cerrar, miren, ejercicio hoja, ejercicio 2, hoja, hoja de ejercicio 3. Todo lo ha reemplazado. Acá me va a reemplazar solamente esta celda. Porque recuérdense que en esta celda sí aplica para todas estas que tengo acá. Acá sí lo he hecho para toda la selección y el complemento de cada uno de los grupos de la pestaña SAP. Igualmente, si lo hiciera con espacio, con celdas en blanco, perdón, si lo hiciera para esto, vamos a darle acá, para hacerlo acá por último, vamos a ir a elegir el formato que sería este, y vamos a sustituirlo. Reemplazar todo, aceptar. Voy a cerrar hoja ejercicio 1, hoja ejercicio 2 y hoja ejercicio 3. Todo. Lo mismo que les acabo de enseñar paso a paso en una hoja, al colocarlo al libro, lo va a hacer automáticamente para todo. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Hola, buenas noches, ingeniera. Solo decirle. Dígame, Salvador. Que me conecté como a media clase, la verdad, si no le entendí mucho, pero mañana voy a repasar la clase.
Con gusto, sí, cualquier consulta me la puede hacer ahí en el chat. Ajá, no sé si también me puso la asistencia o la va a poner, no sé. Ya tengo acá su asistencia, ¿verdad que es Salvador Valentín Flores, verdad? Sí, correcto. Sí, ya tengo acá su asistencia, no se preocupe. Gracias. Muy bien. Muy bien, vuelvo a compartir nuevamente el aula virtual. Tenemos el foro de discusión número 17. ¿Cuál es la combinación de tecla para trabajar búsqueda dentro de Excel? Respuesta fácil, te van a ir contestando cada uno de ustedes. Dejo en este momento de compartir. Nos vamos a quedar entonces hasta acá si no hay ninguna otra consulta. Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias, igual. Feliz Feliz noche. noche. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches.